Según un informe encargado por el Ayuntamiento de Zaragoza, los mayores son los que mayor uso hacen de las actividades de las instalaciones deportivas de la ciudad. Los funcionarios de los centros deportivos lo corroboran. Sí, sí. Eso es una verdad como una casa de grande. Y claro, como no tienen ni quehaceres, ni obligaciones, ni nada, en cuantico les abro todas las mañanas, ahí los tengo merodeando para apuntarse a cualquier tipo de actividad deportiva. Mira, las 8. Ahí están, ahí están. A ver, voy a dar las hojas de inscripción para las actividades deportivas de... ¡No! ¡De respetad la fila! ¡De uno en uno, por favor! ¡No! ¡No! ¡Respetad la fila! Hay que joderse todos los días igual. Voy a pedir aumento de sueldo por peligrosidad. Pues yo me he apuntado a espaldasana, a kimbosin, a capoeira, que eso no sé lo que es, pero claro, como se apunta a mi vecina la Sun, pues yo también. Pues yo me he apuntado a taekwondo y a spinning de ese de las bicis. Pues yo escalada libre, que luego no escalo ni nada por lo mío de lo del lumbago, pero que el rocódromo es muy bonito de ver. Y el monitor, que es muy guapo y muy joven. ¡Ahí va la Sun! ¡Mira cómo se fijan los zagales jóvenes! Sí, pues la de yoga está buenísima también, ¿eh? Menuda como se estira la torda.